Hola amigas y amigos, en el tutorial de hoy vamos a aprender a forrar hexágonos. Con estos hexágonos completaríamos la técnica del jardín de la abuela o English Paper Piecing. Lo primero que vamos a necesitar son unas plantillas. Yo me las he sacado de Google, plantillas de hexágonos que en mi caso son como de una pulgada por cada lado, y recortar las piezas. Yo lo hago en tacos de folios de 8 o 10 folios, o folletos, panfletos que no utilicéis, y tendríamos estas plantillas. Esta plantilla de papel es la que vamos a utilizar. Con cualquier retal de tela que nos entre, en el que nos entre la plantilla, y lo que vamos a hacer es replantearla por encima en torno a medio centímetro, un centímetro del borde de la tela. Vamos a recortar la figura. Vamos a hacer una, aunque bueno, lo que sugiero hacer en este tipo de técnicas es trabajar en bloque. Es decir, si os ponéis a hacer hexágonos de una tela en particular, pues vais a hacer unas cuantas, no las vais a trabajar de una en una. Recortamos bien todo alrededor. Y bien, pues aquí tendríamos el trocito de tela replanteado en la plantilla. Ahora lo que tenemos que hacer es hilvanarlo, sujetarlo a la plantilla. Cogemos una aguja con hilo cualquiera. No tiene que ser un hilo de buena calidad porque es un hilo que se va a retirar. O sea, cualquier hilo que tengáis que no os atreváis a utilizar en un quilt por su baja calidad, lo aprovechamos. Pinchamos. Hay una puntada. No hago ni nudo ni nada porque al final es un hilván y luego se va a retirar. Pasamos una puntada hacia el interior. Y bueno, una cosa que sí que os quería decir es que si os resulta más útil, podéis pinchar con un alfiler la tela. Yo no lo hago porque al final me acaba estorbando. Bueno, cuando hemos cogido uno de los lados con un par de puntadas, ayudándonos de la uña, le damos la formita de la esquina y pinchamos ahí para fijarlo bien. Y seguiríamos trabajando de esta manera pues todo el contorno de la piececita, de la figura. Llegamos a una nueva esquina, la misma operación, pinchamos. Vamos a dar un poquito de velocidad. Y bueno, sí que me gustaría deciros que hay quien prefiere hacer este paso pues con pegamentos, adhesivos para tela específicos que se planchan y se queda la tela cogida al papel, pero a mí me gusta más trabajar de esta manera porque me resulta más rápido, más práctico, más limpio. Y que al final te coges tu costurero, te pones en el sofá y puedes trabajar. De la otra manera considero que haría falta una mesa de trabajo y bueno, pues no es para lo que yo dedico esta labor, el tiempo. O sea, yo lo utilizo más pues sentada en el sofá viendo una película o lo que sea. Como no requiere de gran concentración, me gusta trabajarlo así. Bueno, ya estamos terminando la pieza, llegamos a la esquina en la que hemos iniciado, cogemos bien la puntadita de refuerzo en la esquina y bueno, con pasar una puntadita más al interior es suficiente porque ya os digo, es un hilván provisional. Este sería el resultado. Así es como quedaría. Ahora un pelín más adelante en este mismo tutorial os voy a enseñar cómo unirlo, pero sí que antes os quiero mostrar en qué tipo de proyectos se utiliza. Os adelanto aquí un poquito una muestra de un trabajo que yo estoy haciendo, ¿veis? Y la idea de esta técnica pues es esto, combinando hexágonos generar pues distintos motivos. Caleidoscopios, esa florecita verde es la que se denomina el jardín de la abuela. Combinando distintos tejidos, pues se van generando diseños muy chulos. En este caso, bueno, pues yo estoy haciendo estos rombos grandecitos que más adelante emplearé en un quilt. Os enseño cómo se unen. Una vez que tengamos claro el diseño que vamos a seguir,
enfrentamos derecho con derecho, hacemos coincidir bien las esquinas para que luego nos casen bien las piezas, y ahora con una puntadita unimos las dos esquinas, bueno, digamos la primera esquina. Le hacemos una puntadita extra en las esquinas, ¿vale? Para reforzarlas bien. Y ahora el resto de la costura lo haríamos con una puntada de pulgoncillo, pues lo más cerquita posible de la tela. Procurad que la puntada, bueno, veis que aquí le doy un poquito de marcha a la cámara, procurad vosotras que la puntada sea lo que quede lo más juntita posible, porque el resultado va a quedar mucho mejor, ¿vale? Cuanto más juntito quede. Y bueno, pues esta es la manera de unir las piezas, con su puntada pulgoncillo, de esquina a esquina, y lo único, eso sí, cuando llegamos a la otra esquina, pues la misma operación, nos aseguramos bien de dar un par de puntaditas o tres en la misma esquina, pues para reforzar o asegurar la costura. No sé si observáis el detalle de la puntada. Y entonces, bueno, pues abrimos las piezas y ya las tendríamos unidas. Esta sería la técnica. ¿Qué ocurre ahora si necesitamos unir en un lateral una pieza más? Pues en este caso, la siguiente pieza vendría aquí, en esta esquina, encajaría. Lo que tendríamos que hacer sería enfrentarla derecho con derecho con uno de los lados a los que va a ir unida. Pasamos la costura, una vez que está cosido, abriríamos y doblaríamos hacia el otro lado para hacer coincidir la otra parte. Doblamos el papel para que no nos estorbe y continuamos por ahí. Así cuando lo abramos, pues digamos estaría unida la flor. Nos queda nada más enseñaros pues cómo se retira el hilván y en qué momento. El hilván que hemos utilizado para coger el hexágono a la tela lo retiraríamos de la siguiente manera. Cortamos el hilo y en principio tiene que ser tan sencillo como tirar de él para que desaparezca. Tiramos del hilo y una vez que lo hemos retirado, simplemente damos la vuelta a la labor y por la parte trasera retiramos el papel. Importante un detalle, y es que antes de retirar el hilván y el papel, aseguraros de que todos los lados del hexágono están cosidos a otra pieza. Si quitásemos el hilván y el papel de una pieza exterior, se nos desharía el hexágono y no podríamos continuar. Y bueno, pues este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado la técnica, que le deis muchas utilidades y que hagáis cosas muy bonitas. Me encantaría, si es posible, que me las enseñarais o me las mandéis por email o ya vemos cómo. Aquí lo dejamos, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.